AO es una marca que a través del diseño revaloriza la cultura. Nosotros trabajamos mucho el diseño de las palabras en guaraní, de también íconos representativos de nuestra cultura como ser el tereré o la bandera o el escudo. Bueno, yo soy Analía Borba, soy comunicadora. Por una parte, dirigimos junto con mi esposo un emprendimiento que se llama Yopoy, Comunicación en Tendencias Digitales. Es una agencia de comunicación que busca ayudar a los emprendimientos a poder llegar a sus objetivos. Yo soy Nel Vera, soy director general de Tucae Cañí. Tucae Cañí diseña programas de formación con transversalidad en liderazgo a través de valores y cultura. Nosotros tenemos una metodología lúdica, ¿verdad? Nos gusta muchísimo jugar y creemos también que el juego conecta mucho más fácilmente al propósito con la acción. El espacio que diseña Tucae Cañí justamente se construyó a base de la necesidad del joven. ¿Cuál es la necesidad del joven? Espacios. Espacios donde él pueda opinar, debatir y consultar sobre sus propias dudas, ¿verdad? Yo soy un joven y estoy buscando mi identidad. Con Tucae Cañí lo que nosotros hacemos es diseñamos el espacio donde tratamos de convocar a todos y nos encontramos, ¿verdad? El eslogan de Tucae Cañí, encontrémonos. ¿Y qué aspecto tiene en eso? El joven se da cuenta de que puede ser parte de algo y que tiene las cualidades para ser parte de algo. Nosotros le damos la confianza y la seguridad de que puede ser. Lo que más me ayudó fue en el tema de las redes sociales y cómo vender. Y así va a ser cómo llegar a la gente para cambiar el mundo en que vivimos, para hacer mejor todo. Todo era dinámico, todo era sencillo, fácil de entender. Las palabras no fueron difíciles, todo mi grupo estaba contento. Tanto en la primera vez que vinimos como en la segunda vez que llegamos acá, todo fue muy cordial, cálido ante todo. Este espacio que brinda Junior Achievement para los alumnos me parece una idea genial porque ayuda a que desde temprana edad, ya en la época de colegio, los alumnos tengan insertado en su cabeza ese chip de querer emprender algo. Y no se quedan solamente con ese concepto de tener que terminar el colegio o la facultad para poder trabajar en una empresa para alguien, sino que les da las herramientas para que puedan pensar por sí mismos y puedan crear y generar algo por sí solos. Lo que aprendí fue que no es fácil ser emprendedor, que va a haber muchas dificultades, pero con perseverancia se va a poder llegar al objetivo. Lo que me gustó mucho los talleres porque fueron de personas motivadoras, trajeron sus experiencias para que nosotros podamos motivarnos y a poder seguir con el emprendimiento. Y lo que rescaté fue que lo esencial es el trabajo en equipo y yo como gerente general de mi empresa voy a implementar mucho eso. Junior, ellos ya son ya unos precursores de esto, ¿verdad? Ya son unos pioneros por así llamarles. Están diseñando estos espacios, ¿verdad? Y creo que nosotros desde afuera, como Tucae Cañí, como una consultora, vemos la necesidad de que estos espacios transgredan en metodología. O sea, me gustaría muchísimo ver a Junior haciendo talleres como de ideación, justamente la ludificación, gamification, hacer un enorme safari de juegos en donde ellos puedan aprender habilidades, porque la estructura del emprendedor está súper bien diseñada por ellos, creo que ellos son los mejores para eso, pero la esencia, la actitud del emprendedor, el emprendedor, la persona detrás del emprendedor, a eso me gustaría poder apuntar desde Tucae Cañí, conociendo ya la tremenda plataforma que tiene Junior, que me parece fantástica, ¿verdad? El hecho que organizaciones como Junior Achievement y que Fundación Paraguaya además se asocien para que jóvenes, en esa edad tan crítica que es la de la adolescencia y la juventud, puedan animarse a seguir adelante con sus sueños, es algo que Paraguay necesita y necesita que más personas aún se sumen. Que se manden los programas que ya existen o que creen nuevos. Necesitamos jóvenes que tengan la valentía de poder apostar por su país, una tierra que tiene un montón de recursos para ofrecernos, pero también otro montón de impedimentos que de repente el trajín de los adultos nos traen. Creo que los jóvenes tienen ese coraje, ese valor, ese espíritu innovador en donde las grandes ideas nacen y tenemos que darles los recursos para que éstas crezcan. Los jóvenes están, lo que necesitan son oportunidades. Cuando me invitaron realmente me sentí súper honrada porque también es una experiencia nueva para mí, pero al mismo tiempo no quise dejar pasar la oportunidad porque me parece que a través de mi experiencia, por cómo yo fui creciendo a través de los años, los jóvenes también pueden ver cómo sin
poco se puede lograr muchas cosas. Entonces, ese es el mensaje que yo quise dejar claramente en, dando esta charla. Ser parte hoy de una capacitación a jóvenes en una edad tan importante, terminando el colegio, para mí fue maravilloso. Fue nutrirme mucho de ellos, de ese espíritu, de esas ganas, de esa esperanza de que son personas que van a liderar el país, que son visionarios y van a liderar. Y muy agradecida también de que aquello que yo aprendí a esa misma edad y que yo también me enfrenté a tratar de romper las barreras de lo normal, de tener un trabajo de 7 a 3, cumplir y salir, pero sino que bueno, tener que hacer eso porque necesitamos sobrevivir, pero también poder innovar con otras personas y sumarnos a los sueños de otras personas. Y traerle eso a los chicos hoy para mí fue muy gratificante, pero yo creo que me llevo más yo de ellos y de todo el programa que lo que ellos llevan de mí.